Bueno, brevemente, las regiones del Ecuador con las áreas protegidas en verde por la Amazonía, la sierra y la costa. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que la más alta diversidad de plantas no está en la Amazonía, está en la zona andina, arriba de los 1000 metros de altitud. Esas son cifras antiguas del año 99, pero son proporcionales lo que ha aumentado en todas las categorías, ¿no? Pero la zona andina tiene más o menos casi el doble de diversidad de plantas de la Amazonía del Ecuador, porque son áreas fragmentadas. Cada valle, cada montaña en la zona andina tiene especies diferentes, especies endémicas, mientras que en la Amazonía la mayoría de las especies son compartidas entre los países vecinos, Perú, Colombia, Brasil, etc. Entonces, eso es contando 1000 metros, no considerando Andes, pero también, o sea, toda la vertiente oriental de los Andes también es parte de la cuenca amazónica y es, pues, contribuyó a toda la riqueza de la región amazónica. Este es un mapa reciente de diciembre del 2007, en donde fue publicado en la revista Science. Un grupo de colegas botánicos de todos los países de América han compilado los datos sobre la diversidad de las plantas y se ve que Ecuador es el quinto país o región más diverso con más de 17.500 especies. En realidad esta cifra no es actualizada, el actualizado de hoy es más de 18.500. Es en comparación toda Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, que comprende más de 100 veces más que el territorio del Ecuador, tiene 15.000. Todo el cono sur, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tiene 13.000. Y así, Ecuador es, en su área, es el, podemos decir, el centro de diversidad de la flora a las Américas y también a nivel mundial. Lo que no sabíamos cuando iniciamos este trabajo de la Cordillera Cóndor era la similitud de la Cordillera Cóndor con los famosos tepuis del sur de Venezuela, del escudo guineas. El tepuí es un término de los indígenas en esa parte de Venezuela que dan a estos cerros, que son formados por rocas areniscas, lo que fue originalmente arena compactado, muy dura, y forma rocas areniscas que son casi puro sílice. Y esos producen suelos que son muy ácidos y pobres en nutrientes, que lo hace muy difícil para el crecimiento de las plantas. Entonces, la mayoría de las plantas no pueden sobrevivir en esos tipos de hábitats. Y los que han adaptado, por lo general, crecen muy lentamente, conservan sus recursos, sus nutrientes, para poder sobrevivir. Entonces, es un número limitado de plantas que han podido sobrevivir y colonizar estos. Ahora, el escudo guineas, que incluye el sur de Venezuela, donde están esos tepuis, cubre miles de kilómetros cuadrados, y estos cerros han estado en un estado estable durante cientos de millones de años, es decir, no han tenido levantamientos tectónicos. Entonces, estos lugares han sido así desde el inicio de la evolución de las plantas con flores, hace más de 150 millones de años. Y tienen muchas especies en las cimas de los tepuis. Miles de especies endémicas que están solamente en los tepuis de Venezuela y de países vecinos, o sea, Brasil, Colombia, Guyana. Pero algunas de esas especies de los tepuis de Venezuela han migrado a la Cordillera Cóndor durante algún tiempo en el pasado. La Cordillera Cóndor y otras cordilleras
más al sur en Perú, están compuestos por rocas similares de los que están en los tepuis de Venezuela. Son también areniscas, y siempre la forma de la erosión es que forman esos acantilados verticales, y las cimas, en algunos casos, en Venezuela siempre son horizontales porque no ha tenido movimientos tectónicos, pero en la cordillera Cóndor, las rocas son similares geológicamente a los tepuis de Venezuela, pero son mucho más jóvenes. Están estado ahí entre los últimos 5 o 10 millones de años, que es poco tiempo geológicamente y para la evolución de las plantas. Entonces, en algunos casos, los sedimentos con el levantamiento de los Andes están inclinados. Entonces, la forma de los tepuis en la cordillera Cóndor es diferente de lo que se encuentra en el sur de Venezuela. Aquí se ve la región guyanesa. Esos son los tepuis en el sur de Venezuela. Aquí son los Andes y la cordillera Cóndor. Lo que hemos visto es que hay ciertas especies que han evidentemente evolucionaron en los tepuis del escudo guyanés y no tienen un hábitat similar en toda la Amazonía ni en los Andes, excepto en la cordillera Cóndor y ciertas cordilleras más al sur. Vamos a ver esas otras cordilleras que están hacia el sur en Perú. Una de las cordilleras similares, otro tepuí, es la cordillera Galeras en el Parque Nacional Sumaco Galeras, la cordillera Cutucú, el Cóndor, aquí en la frontera entre Ecuador y Perú, y más al sur hay varias cordilleras que tienen características similares de estos areniscas en Perú. Y como indicó Felipe Serrano anteriormente, esos son islas en el cielo, podemos decir, que son separados por los valles, y las islas que forman los tepuis son los únicos lugares donde pueden sobrevivir esas plantas que son características de estas zonas. Entonces, es un archipiélago de islas de diferentes tamaños. Algunas especies son compartidos entre varios de las islas y otros son exclusivas de una isla en particular, de una montaña en particular. Nada de eso sabíamos hace 30 años. Lo que hemos acumulado la información, nos damos cuenta de esta similitud entre el escudo guyanés y las cordilleras que llamamos ahora tepuis andinos. Y me di cuenta ahora que tal vez debemos, utilizando el término tepuí que es conocido internacionalmente, tal vez debemos usar de ahora en adelante la palabra suar, mura nunca, que no sabíamos antes de este. Entonces, la reserva de biosfera Podocarpus Cóndor fue declarada por el UNESCO en 2010, es una zona importante. Podemos ver, estas las áreas protegidas en la zona norte, podemos ver en Morón Santiago, la cuenca del río Cuangus, que es por aquí, el Quime, en el norte, en los cantones de El Pange y Yanzatse, y hacia el sur, vamos al sur, en el Alto Nangaricha. Las áreas de conservación de las orquídeas y de Xaime, que fue otorgado por el gobierno nacional a esas comunidades para cuidar y en el medio. Entonces, esos bloques con esos colores son los tepuis andinos en el Alto Nangaricha. Y más al sur, el área más grande protegida y tal vez el más importante por la conservación es el Cerro Plateado. El Cerro Plateado es el tepuí más alto y más grande en Ecuador, que llega desde 8.000 hasta 2.900 metros de altitud, y tiene todo este rango es de roca arenisca, entonces tiene mucho más espacio para la evolución de esas plantas tan especiales que cualquier otro tepuí.
Y es el más alto tepuy andino. En Perú no hay tepuyes tan altos como el Cerro Platea. Vamos a ver un poco más adelante. Y esos son algunos los sitios de muestreo desde el norte, en la cuenca de Langreiza, varios sitios donde se han realizado las investigaciones. Y bueno, entonces, la formación arenisca da lugar a las cascadas, las famosas cascadas que son tan atractivas para el turismo en la zona. Las cascadas también son importantes en la cosmovisión Shuar, porque tradicionalmente los jóvenes de las comunidades van con los mayores de una cascada y tienen que tomar guandu, la planta alucinógena, para tener una visión y recibir parte de la fuerza de la cascada para ser un buen cazador y buen guerrillero. Entonces, lo que no voy a mencionar todas las plantas, no, pero los que son plantas nuevas, especies nuevas, tienen al lado del nombre el año de publicación. Entonces podemos ver que la mayoría son especies nuevas publicadas en los últimos 10 o 15 años. Okay, el agua que corre por los tepuis absorbe taninos de la hojarasca y de la vegetación, y eso es lo que da la coloración del agua como té, y produce las aguas negras. El río Numpatcain, por ejemplo, quiere decir en Shuar aguas negras. Entonces, el agua se lo puede tomar el agua, no es contaminada, pero es como tomar un té, no tiene taninos en el agua. Pero debajo el suelo en esos tepuis está formado por raíces y hojarasca, pero las raíces de los árboles no penetran la roca, forman una alfombra suave encima de la roca, pero con el pisoteo, en este caso es un sendero donde se ha pisado mucho y se ve, descubre el suelo y se ve la roca madre a pocos centímetros abajo de la superficie. Y en parte del curso del río Nangaritsa pasa por la arenisca, ¿no? Hace un corte de la arenisca donde se ve las paredes verticales, los acantilados y las cascadas, que es un importante atractivo turístico. Aquí se ve los jóvenes felices en el cañón del río Nangaritsa. Y aparte de la flora, es una zona muy importante en el turismo científico por las aves. Son varias especies de aves que son endémicas. Esas dos especies están también presentes en el extremo norte del Perú, en la zona fronteriza. Pero en Perú es imposible llegar al sitio para un turista, pero en el Alto Nangaritsa sí. Entonces los avistadores de aves que quieren ver todas las aves del mundo tienen que venir al Alto Nangaritsa para ver esas dos especies, ¿no? La tangara de garganta naranja y el ángel del sol real, son dos de las especies endémicas de la zona. Bueno, hemos realizado una serie de investigaciones ecológicas del bosque, estableciendo parcelas. Este es las orquídeas aquí. Este se ve como el tepuy está inclinado, ¿no? Aquí desde el río hacia el oeste, y hay un bosque continuo, bien conservado. Esa es parte del área de conservación de los tepuyes de las orquídeas. Y hemos con grupos de alumnos establecido parcelas de 1,600 metros de altitud. Y en cada parcela hay especies diferentes, bosque diferente, que se ve pues con ese muestreo. Y hemos tenido una serie de cursos con estudiantes ecuatorianos, peruanos y de las comunidades Shuar. Así están colectando muestras de los árboles y marcando con fichas de aluminio cada árbol. Y así fue uno de los cursos en que
la gente que aprendió sobre los árboles de la cordillera del Cóndor y realizó la investigación. Se ve más o menos a 1100 metros cómo está el bosque. La mayoría de los árboles aquí son exclusivos de los tepuis, no están en los Andes ni en la Amazonía, ¿no? Pero más arriba, a 2000 a 2500 metros, la vegetación es más corta, más achaparrado, un bosque enano lo llamamos, y también la mayoría de las especies son exclusivas de los tepuis. Bueno, vamos a ver algunas especies, comenzando con esta especie que lleva el nombre de Nangaritsa. Blackia nangaritsana, publicada en 2016, está exclusiva de los tepuis, de las orquídeas y shiny en la zona del Alto Nangaritsa. Algunas de las otras especies que vamos a ver rápidamente son de otras regiones de la cordillera del Cóndor. Es decir, hay zonas importantes para conservación también al norte del Cóndor, en los cantones del Pangui y Yansatsa, y en Moreno Santiago, en la cuenca del río Cuangos. Pero este es un caso de una especie exclusivamente de lo que sabemos hasta ahora en la zona de Nangaritsa. Otro caso son las magnolias. Bueno, magnolias son árboles emblemáticos, son conocidos en todo el mundo. Muchos son ornamentales cultivados en Norteamérica, Europa. Magnolias son importantes también porque son representantes de la flora antigua, los más primitivos en la evolución. Estaban presentes en Europa cuando los dinosaurios caminaban sobre la tierra. Y hay alrededor de 300 especies de magnolia en el mundo, de las cuales 100 están en China. Pero Ecuador tiene 23, y solo Zamora Chinchipe tiene 9 de los 23 magnolias del Ecuador. Y aquí vamos a ver algunos de ellos. Voy a pasar un poco. Y entonces, solamente por las magnolias, Zamora Chinchipe es el centro del mundo. ¿Ya? Sí. O sea, hay más especies, hay 100 especies en China, pero en todo el continente, todo el país de China, pero concentrado en un área tan pequeña como es relativamente Zamora Chinchipe, tiene 9 especies en el territorio. Entonces, podemos decir es el centro de diversidad de magnolias. ¿Sí? Entonces, vamos a ver Magnolia suariorum, que fue nombrado, que quiere decir el nombre científico, pertenece a los suar. No, está en comunidades suar, en este caso en la zona de Cuangos, en Moreno Santiago. Bancardiorum es una especie que compartimos con Perú en la zona de la cordillera Escalera, en San Martín, en Perú. Fue descubierto originalmente, pero es la especie dominante en los tepuis de Nangaritsa, Bancardiorum. Y Magnolia hayanensis, que también lleva el nombre de Jaén en el Perú, que era parte del Ecuador, ¿no? Era parte de la audiencia de Quito, pero está en Perú, ¿no? Entonces, pero también el único lugar donde, en Ecuador, donde se ha encontrado esta especie es Cerro Plateado. Y Yansasana es una especie exclusiva del cantón Yansatsa, y todas las poblaciones están dentro de la concesión minera de la empresa Lundin Gold, y ellos, hemos trabajado con ellos. Ellos hasta han modificado sus planes de hacer la mina para proteger esta especie. Entonces, pero ahí se ve el tamaño del árbol. Entonces, vamos a ver ahora algunas especies que son los mismos de los tepuis de Venezuela y la cordillera del Cóndor. Han evidentemente migrado desde Venezuela hasta el Cóndor y encontrado en el Cóndor un hábitat propicio, similar a su hábitat original en el escudo guineas. Y esto es uno, esto es otro. Lleven el nombre del tepuí.
en el nombre científico porque fueron encontrados en los tepuis de Venezuela originalmente. Y uno es Podocarpus tepuiensis, una especie de Podocarpus que está compartido con el sur de Venezuela. Y es diferente de los que están en el Parque Nacional Podocarpus. Y Stenopyras, en este caso, es una especie, es un grupo que hay 15 especies en las areniscas de la región guineenses y uno en la cordillera del Cóndor, y también está más al sur en Perú, ¿no? Entonces, muchas veces un grupo de plantas que evolucionó en el escudo guineense, en los tepuis de Venezuela, han migrado uno, pero ha evolucionado una nueva especie después de esta migración hacia la cordillera del Cóndor en los últimos 5 millones de años, cuando había pues el lugar que podían colonizar en la cordillera del Cóndor. Y entonces vamos a ver, esa es otra cosa, un ejemplo de una planta que hay tres especies en el escudo guineense y uno en el Cóndor, también lleva el nombre de los Schwar, Phainantha schwariorum. Este es un grupo de la Puma Maki, el árbol conocido como Puma Maki, Schefflera, en que hay 40 especies en el escudo guineense de Venezuela y uno en la cordillera del Cóndor. Y este es un ejemplo, en cambio, de un género y especie endémica, Schwaria ecuadorica, es de la familia Gesneriaceae, que normalmente son plantas herbáceas, pero este es un árbol pequeño, que lleva el nombre Schwar y también el nombre del Ecuador en el nombre científico publicado recién en el año 2010. Y mis colegas John Clark y Wilson Quispe de Loja, que colaboraron en este estudio, están ahí. Y Lozani Nunqui. Nunqui es una diosa en la cosmovisión Schwar que encontramos en varios sitios. Lo damos el nombre Nunqui porque era la asociación del Centro Schwar Nunqui en Morona, Santiago. Una especie de copal que es exclusiva en las cordilleras andinas en los tepuis andinos de Ecuador y Perú, produce una resina similar al conocido copal de la Amazonía en Amazonía, y uno contrae el nombre Schwar del árbol, que se adaptó para el nombre científico. Una orquídea endémica también, vamos a ver, una calatea, esa es una planta, parece como una heliconia, pero no es heliconia, es una marantasia, calatea, es la misma la pariente de la planta que está utilizada por hacer maitos, ¿no? Vamos a ver rápidamente cuántos minutos tengo. Ya, ok, voy a pasar rápidamente porque quiero que vean la cordillera. Bueno, aquí tenemos una especie nueva que fue encontrada el mes pasado en los tepuis de Nangaritza. Una especie de armosia. Armosia es el árbol de la familia leguminosa que produce la semilla roja y negra que se utiliza en la artesanía. No, Armosia amazónica está ampliamente distribuido en la Amazonía y está muy utilizado. Pero esa especie está únicamente en el tepuy al este de las orquídeas, donde no había los trabajadores de las orquídeas nos ayudó a cortar un sendero el mes pasado hacia este tepuy y encontramos un bosque, hicimos una parcela de 1/4 hectárea y ahí está, el dominante es este árbol. Entonces, esto es fresco, el descubrimiento. Ok. No se mueve. Bueno, solo quiero indicar sobre cerro plateado, porque eso es importante. Tiene 26.000 hectáreas, prácticamente todo el área es un tepuy,
Y la parte alta del Tepuy es un páramo, que se ve el color rosado en esa imagen satelital. Y entonces ahí es el cima, desde llegando de La Canela. La manera de llegar no es por Langaricha, sino que desde Palanda, en La Canela, bueno, donde está la carretera que está no terminada todavía. Y ese es el sendero. Fuimos en agosto de 2012, los zoólogos de la Escuela Politécnica Nacional y botánicos de Loja y de Puyo, de la Universidad Estatal, y fue financiado por Naturaleza y Cultura Internacional la expedición, la primera expedición científica a la cima del Cerro Plateado. Y así es la cabecera del río Numpatkain. Numpatkain forma la mitad del río Nangaricha, ¿no? Pero la cabecera está en Plateado y se ve el color negro del agua. En un día de sol se puede cruzar el río más o menos con facilidad, pero el retorno fue un río tormentoso que difícilmente pudimos cruzar nuestros palos el río. Y subimos, ahí se ve los acantilados verticales en la ruta hacia el cima del Cerro Plateado. Algunas de las especies, estos son especies compartidas con otras zonas de los Andes. Eso es endémica de la zona. Posible una nueva especie de martiño en Cerro Plateado. No hemos terminado la investigación todavía. Una orquídea, otra ceflera, el pumamaki, que es endémica de la zona, pero está compartido en Perú con otros. Y aquí está la cima del Cerro Plateado con vista hacia el río Senepe en Perú. Y este es el páramo. Es un páramo muy diferente que los demás páramos. Está formando una carpeta de bromelias. Esta es una especie nueva, no publicada, de Tilancia. Y se ve la reina blanca, el suelo del Tepuy, no es arena blanca. También hay especies de plantas insectívoras o carnívoras, son plantas que tienen pelos pegajosos y atrapan insectos y absorben los nutrientes, particularmente el nitrógeno del cuerpo del insecto, que permite a esa planta sobrevivir en lugares donde el suelo es muy pobre en nutrientes. Y esta es una especie del Cerro Machinás en el cantón Nangaricha. Y encontramos, esto fue publicado hace 2 años, ¿no? Pero encontramos otra especie de drosera en el cima del Cerro Plateado y pensamos que esto era una especie nueva, pero resulta que es una especie ya conocida en Perú, en la cordillera Yanachaga, al este de Lima, también está la misma especie, y ningún lugar entre el Cerro Plateado y el centro del Perú, ¿no? Aquí estamos con el grupo de investigadores en el cima del Cerro Plateado en agosto. Y esa es una nueva especie del género Diplostephium, aún no publicado en 2008, entonces hay mucho más que hacer en términos de la investigación. Muchas gracias por su atención.